Buenas noches. Primero, agradecerles la presencia a los que nos acompañan siempre y a los visitantes. Hoy el repertorio es un repertorio dedicado a compositores argentinos y en especial a dos marplatenses, el mundialmente famoso y que hace conocida esta ciudad en todo el mundo, el maestro Astor Piazzolla, y música aquí del maestro Corradini, que todavía no lo aplaudan porque hay un libro de quejas a la salida cuando termine su obra, después charlamos. Eso es lo bueno de tener el compositor en vida. Pero, bueno, aparte de esto, quiero decir dos cositas. Estas dos últimas obras que tocamos, el Malambo, el Pintoresco y Al pie de la cordillera, son de dos grandes músicos de mis pagos de Olavarría. Esta última obra, Al pie de la cordillera, esta cueca, la escribió el gran Oscar Alem, que nos dejó físicamente en noviembre del año pasado, hace poquito. Pero bueno, con los músicos y con los compositores fundamentalmente pasan esas cosas, que por más que físicamente se vayan, su espíritu y su música nos acompaña por siempre. Así que la verdad es que para mí es como rendir un homenaje tocando su música hoy en la noche. Y lo segundo, hablando de homenajes también, hay uno de los integrantes de nuestra orquesta que en realidad iba a decir pasó a mejor vida, pero sí, bueno, pasó a mejor vida, sí, en realidad sí. Quiere decir que no viene todos los días a trabajar con nosotros, se jubiló, ¿no? Eso fue en diciembre y oportunamente no lo pudimos homenajear. Soy un agradecido de poder haber compartido en estos dos años de que estoy al frente de la orquesta, pero además en todos los años que vine a Mar del Plata como músico y como director, en donde pude apreciar todas esas cualidades. Es un gran músico, un gran instrumentista, y fundamentalmente, y que son las cosas que más rescato yo en la vida, es una gran persona, es muy buen ser humano, es una persona con muchísima sensibilidad, una persona que se maneja muy correcto en la vida, y que la verdad que agradezco que hayamos cruzado los caminos y nos hayamos conocido. No voy a dar el nombre, acá están sus compañeritos de fila que van a hablar y que lo van a invitar acá para saludar. Buenas noches, gracias. En realidad me dijeron que hablara, que dijera unas palabras, pero improvisando, pero dado el carácter solemne de esta persona y del acontecimiento, creo que amerita leerlo como un decreto. Así que, hoy vamos a compartir con ustedes un pequeño homenaje para despedir a un gran compañero que luego de casi 39 años con nuestra querida Orquesta Sinfónica le ha llegado, cuando se lee se dice lie, cuando se habla se dice llegado, cuando se lee se llegado el turno de su bien merecida jubilación. Él y sus timbales fueron el motor, el corazón, el pilar de este grupo. Excelente músico y una gran persona, lo vamos a extrañar mucho, aunque seguramente asistirá a los conciertos cada tanto. Esperamos que disfrute de esta nueva etapa de su vida. Con ustedes el señor Marcelo Gugliotta. El percusionista es el mejor amigo del músico. Pero algo de cierto debe haber en eso, porque he hecho muy buenos músicos, muy buenos amigos acá en la orquesta. Realmente me llevo muy, muy gratos recuerdos, mucha música, muy gratos recuerdos. Pero si tengo que rescatar algo entre todo eso, casi 40 años en el organismo,
me quiero remontar, si me permiten, al recuerdo más antiguo, pues fue cuando yo entré al organismo. Y son, en este caso, las músicas, son palabras. Creo que las palabras, si uno las repite a los demás, no se pierden. Estas palabras no están grabadas en ningún lado, ni están escritas en ningún lado. Quedaron solamente alojadas esas palabras que dijo en esa oportunidad, yo las guardé y las hice mías, y creo que es lo que siento y hoy lo quiero compartir con ustedes. Él, con su figura espigada, su cabello blanco, y atrás de esos anteojos de vidrio grueso que tenía, esos ojos pequeños y entrecerrados, quedaba como la mirada fija tratando de ver el aire. Y agarrado al respaldo de una silla, comenzó diciendo: qué maravilla la música, qué cosa tan etérea, tan efímera. ¿Dónde está la música? Dice: realmente veo otros artistas, otras expresiones artísticas, veo al pintor que trabaja, pinta su cuadro, pero después el cuadro se lo lleva a la casa y lo tiene ahí, veo al escultor que talla y después tiene la escultura ahí, pero yo llego a casa y la música, ¿dónde está? Dice: veo las partituras y veo una hoja rayada con poco menos que garabatos. Es más, continuó diciendo, en el silencio de la noche me sentí tentado a arrimar el oído a la hoja y no hay nada, no hay nada ahí. Sin embargo, al otro día, al repartir las partituras entre todos estos profesionales y mover la batuta, magia. Aparece la música y está un momento. Y después, cuando esto termina, ya no está más. Está en el recuerdo de todos. Y concluyó diciendo: ¿qué será entonces ese embrujo tan maravilloso que tiene la música que yo, un humilde hombre, le haya entregado toda mi vida? Llevamos a toda nuestra gran artista, un gran compañero y sobre todas las cosas una gran persona, una gran persona. Thank you.